Ahí escuchamos a Henry Navarro, es nuestro invitado en el día de hoy a través de las estereofavoritas 95.1. Nuestros entrevistados, le damos la más cordial bienvenida ya a esta a su casa, por supuesto. Henry Navarro, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a usted, JJ, y a todos los oyentes de Andina Stereo y especial de este programa Las Estereofavoritas. Está en ese momento en la capital del departamento, ¿no? Sí, señor, estamos por aquí en Tunja. En Tunja, arreglando todo porque, bueno, vamos a trabajar esta tarde, pero estamos todavía aquí en Tunja. Henry Navarro, bueno, vamos a estar lanzando un trabajo discográfico que creo que ya está elaborado completamente, ya se hizo este trabajo discográfico en ritmo vallenato, Henry, ¿no? Sí, señor, es nuestro primer trabajo discográfico vallenato, se titula Henry Navarro, una nueva historia, donde viene con 13 cortes. De los 13 cortes, pues ya toda la gente conoce lo que es Bello Espejismo y Puño de Tierra. Y viene 11 canciones más totalmente inéditas, como se dice, todas en vallenato. ¿Qué compositores están en ese trabajo discográfico, Henry? Bueno, en este trabajo discográfico está Mario Díaz Álvarez, que es compositor de Bello Espejismo. Mario Díaz Parra, que es compositor de una canción que se titula Para Amarte Necesitan Dos. Está Alex Pinzón, que es el compositor de la canción que vamos a estar promocionando de entrada, o sea, de primera, que se titula Mi Reinita Linda. Está Luis de Lagos, el Pechi, con una canción que se titula Me Divorcio. Y 30 días de parranda, que lo retomamos ya en un ritmo más parrandero, vallenato más parrandero. Está el maestro Orlando Beltrán con dos canciones. Está Henry Navarro con cuatro canciones mías. Cuatro canciones inéditas de Henry Navarro, vea, como compositor también de el folclore vallenato. Recordemos que Henry Navarro pues nos tiene acostumbrados a la música tropical, lo hace muy bien, y también algo de como entre popular, bien tropical, que entrega Henry Navarro. Y en este momento, bueno, ¿qué le llamó la atención para que grabara un trabajo discográfico vallenato? A ver, JJ, pues Henry Navarro siempre ha estado vinculado mucho al vallenato, toda su vida ha estado con vallenato, como buen santandereano, usted sabe que yo soy de Piedecuesta, Santander. Ajá. Donde escuchamos mucho el vallenato y siempre me ha gustado, soy vallenatólogo, y bueno, se nos dieron las cosas para ya poder plasmar ese sentimiento, ese gusto del vallenato, poder plasmarlo en un CD. Ya nos dio a conocer los compositores y, por supuesto, las canciones que vienen en este trabajo. ¿Dónde lo pueden conseguir ya este álbum? Bueno, este álbum ya apenas acabó el día viernes a Boyacá, lo tengo yo en mis manos apenas desde el día viernes. Ya la semana pasada ya, hombre, se puede ubicar aquí en las discotiendas de Tunja, de Boyacá. Tenemos el respaldo en esta vez de Fonocaribe, este sello discográfico está respaldando nuestro trabajo discográfico. Entonces la distribución muy pronto, yo creo que en uno o dos meses ya va a estar la distribución a nivel nacional por parte de Fonocaribe de nuestra producción musical. A través de Fonocaribe, este sello que está ya respaldando a Henry Navarro en esta oportunidad. Bueno, entonces esperamos lanzar esta canción y esperamos que también nos visite por acá y esté de luego ya promocionando cada una de estas canciones, ¿no? Pues claro que sí, JJ, tenemos que cuadrar una fecha, yo creo que la semana entrante, si pudiéramos, para yo poder ir, estar en la emisora, llevar nuestra música, todo el disco completo, y llevar obviamente discos para la gente que llame, la gente que quiera tenerlo en su casa, para que llamen y poder regalarles este trabajo discográfico. Entonces la canción que vamos a lanzar es Nadita Nada Quedó, ¿no? Entonces vamos con esta canción. ¿Cómo dice Nadita Nada Quedó, Henry? Compadre, venga acá, que le quiero comentar lo que me acaba de pasar por andar tomando trago. Esa canción es mía, yo la compuse. Es una canción parrandera y jocosa. Una canción que ha dado mucho, mucho, mucho resultado en este poco tiempo. Y ha gustado mucho. Nadita Nada Quedó. Una canción, como te digo, JJ, jocosa y muy parrandera. Listo, pues entonces nos vamos con esta canción y esperamos entonces que nos visite por acá y así pues hacer el lanzamiento del álbum completo de todos estos temas que vienen en ritmo vallenato y que pues lo vamos a dar a conocer a todos nuestros oyentes de Andina Estéreo. Entonces pues muchísimas gracias por esta canción y vamos a entregarla, y gracias también por el saludo, ¿no? Ah, claro que sí, no, el saludo es con mucho gusto y es la realidad, porque JJ y la hombres son mis amigos en la provincia de Martín. Listo, Henry, muchísimas gracias y que, bueno, muchos éxitos. ¿Tiene presentaciones en estos días o...? Sí, señor, hoy vamos a estar en una reunión privada en Genesano, en una finca de Genesano esta tarde.
mañana vamos a estar también en una reunión privada, pero aquí en Tunja. Esta noche vamos a estar en Tunja, mañana aquí en Tunja, el 2 y 3 de agosto vamos a estar en La Esperanza, norte de Santander. El 19 de agosto vamos a estar haciendo el lanzamiento del disco con toda nuestra agrupación en las ferias de Oicatá. Entonces, bueno, eso es algo de los, un pequeño adelanto de los efectos que ya tenemos comprometidos. Listo, éxitos entonces en estas presentaciones hoy, entonces en una fiesta privada aquí en Genizano, y de verdad mucho éxito, y bueno, entonces hasta una próxima oportunidad, Henry. Claro que sí, muchas gracias JJ, a todos los oyentes, un saludo súper especial, y esperamos poder estar la semana entrante, si Dios quiere, yo creo, allá en la emisora. Regresa mi amor. Vamos con este lanzamiento aquí en Las Estéreo Favoritas 95.1 en este fin de semana, y se llama Nadita Nada Quedó. Lanzamiento, uno de los recomendados de Andina Estéreo. Esta es la canción recomendada. Recomendada de la semana. Esta. Esta es la canción recomendada de esta semana. Échelo, Jonah.